En www.eddywarman.tv decidimos hacer un recorrido de Hacienda Tres Ríos. Orlando Arroyo, él es el director general, propietario, quien desarrolló todo este proyecto. Y lo interesante aquí, además del concepto arquitectónico, en el cual usted va a poder observar grandes arcos, balcones, un patio central con una fuente central, es todo el proyecto ecológico del cual vamos a platicar. Pero ¿cómo son las habitaciones? ¿Cómo son las albercas? ¿Una alberca de agua de sal? ¿Una alberca de agua dulce? Orlando Arroyo, muchas gracias por hacernos este recorrido. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tres Ríos es un desarrollo que en su proyecto inicial tiene 5 hoteles, con aproximadamente 1,750 cuartos, más una marina, en una extensión de un poco menos de 150 hectáreas. Esta propiedad tiene 1,600 metros de playa y tiene muchísimas bellezas naturales que se están incorporando al desarrollo de los hoteles a través del parque Tres Ríos, que es muy conocido y que ha estado funcionando por los últimos 20 años. Este hotel en el que estamos, que es Hacienda de Tres Ríos, como tú lo mencionaste, es el primero de los hoteles. Tiene 325 suites y ahorita te voy a ir explicando cuál es la integración. La idea de este hotel como hacienda es hacer una remembranza de las haciendas yucatecas y de las haciendas mexicanas. Entonces, ¿cuál es la base de esa arquitectura? La base de esa arquitectura son espacios muy generosos, arcos muy amplios, como lo puedes ver. Este es un lobby de casi 950 metros cuadrados, que la idea que te da es que estás entrando a un ambiente totalmente de hacienda. Como tú ves, aquí tenemos a la derecha un restaurante que se llama Las Islas, que es un restaurante básicamente de buffets, pero es un buffet de alta cocina, no es el buffet normal de los hoteles, sobre todo en la Riviera Maya. Es de alta cocina y dentro de muy pronto te vamos a describir cuáles son los platillos importantes. En la parte norte, lo que tenemos es una pasticería, que es un lugar en donde todo mundo llega, se puede tomar un café, se puede deleitar. Tenemos una serie de dulces mexicanos, la mayoría de ellos, y es un lugar en donde puedes ir a platicar o simplemente perder el tiempo. Esta es la alberca de agua salada, ¿verdad? Esta es la alberca de agua salada. Como ves, es una alberca que tiene cerca de 100 o 200 camastros al lado. Tenemos estos lounges y tenemos jacuzzis en casi todas las albercas, que son, algunos son de agua helada y otros son de agua caliente. Y la verdad es que, como tú ves, ahorita estamos casi llenos en el hotel y la cantidad de personas que ves en las áreas públicas... No lo sientes. No lo sientes porque son unas áreas públicas muy generosas. Y el abastecimiento de agua, en el caso de agua salada, ustedes tienen su propia planta tratadora que desalinizan y tienes aún así agua salada. Tenemos dos fuentes, pero una de las fuentes más importantes es la desalinización. Aquí somos autosuficientes en cuanto a agua. Sí. Vamos a recorrer ahora las suites, los cuartos, y luego hablamos de cocina, ¿les parece? Perfecto.